Vamos a presentar lo mejor de la semana. Parece que lo mejor de este gabinete en materia masculina es Kichilov para las chicas. Lo mejor de la semana de este programa va resumido. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Está apagada. ¿Apagada? Sí. ¿Por qué? No ¿Me sé. Enciendo? Dale. Espera. Hola, 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 ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Qué bien que te noto hoy, che. ¿Viste? Encendida. Sí, encendida. Bueno, arrancamos. Tenemos un día con un montón de cosas. Hay tres o cuatro perlitas que usted no se puede perder. Me voy a poner a bailar acá. Dije, los rulos los traje. ¿Me pueden enseñar? Soy profesora de danza, el color rojo. Me llamo Nuria, es catalán. ¿Puedo? Y ponete una cumbia. Yo quiero ver la gente así. Venga, cumbia, escuche. Evidentemente está loco. Con Vicky no, porque Vicky te canta de todo. Es una genia. Lo único que queda claro en esto es que no tenés idea de la vida, vos. Es tiempo de madurar. Yo quiero ver la gente así, que cante, baile y que siempre sea feliz. Aquí estoy yo, Vicky llegó, vení a mi lado que te alegro el corazón. Martino debuta como técnico, seguramente con los 23 que fueron convocados para la selección, para el Mundial. Le doy cuatro nombres. Musacchio, diga. Rulli, Casco y Tevez. ¿Rulo? Rulli. ¿Casco? Era jodita que les hago. ¿No? Rulli, Rulo tenemos. ¿Rulo, Casco? Rulli. Ah. Casco. ¿Tiene rulos, Rulli? Musacchio, Rulli. Y tiene medio crespito el pelo. Hoy estamos enganchadísimos. Lourdes Verón por aquí también, en un rato la vamos a llamar, porque ella dijo, va a ganar, sufriendo, pero uno va a ganar. 0, va a ganar 1-0. 1-0 y así fue. Ocurre algo, acontece la magia. ¿Quieres decir algo? Yo tengo fuentes de política, de economía. No diga más, Lourdes. Uno ahí lo arregla todo con un buen vinito, caro, si es posible. Arreglémoslo esto con... ¿Con plata? Pone la plata. Ah, sí, pone la tarosca, listo. Está bien, está muy bien. Ay, Dios mío. Bueno, ha llegado el momento de Tommy Reynolds. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Nuria? ¿Todo bien? ¿Qué pasó con Pablito Ruiz? Al parecer, una banda australiana le plagió el tema, así como te lo digo, directamente. No, no se anima a cantar mi pedacito, ¿no? No me acuerdo. No, no, no. El viento sopla fuerte sobre la playa. Sí, mi casa está en el cielo cercano. Bueno, tuvo un problema en la garganta. Sí. Viste que acá generamos gente famosa. ¿Y qué quiere? Venga por venga acá. Para acá. Nos escribió nuestro amigo Espaldaro. Escribió Espaldaro, sí. Viejo. Espaldaro se lleva el LCD. ¿Por qué tardó tanto en contestarnos? ¿Por qué? Parece que al muchacho mucho no le gustan las cámaras. Por ahora, hay que ver después. ¿Qué pasa? Deja ¿viejo? Grabando y se va. Ah, deja grabando. Es un genio, nos deja grabar. Uy, pobre tipo, loco. Aunque usted no lo crea, ¿viejo? Hay gente que nos graba para no perderse el programa y después nos ve cuando vuelve de trabajar. Bueno, piénsenlo, chao, gracias.